No os perdáis el vídeo de hoy. Hoy hablamos de la aloe vera. Os vamos a dar unos truquillos para que conservéis vuestras aloe vera en sitios correctos. La aloe vera, quien la ha tenido, ya sabéis que no la puede dar el sol directo porque la quema. Y el frío también la viene mal. Entonces, ¿dónde vamos a plantar nuestras aloe vera? La aloe vera también vale para interior, pero con mucha claridad. ¿Dónde es mejor plantar nuestra aloe vera? Nuestra aloe vera es mejor plantarla en los porches, debajo de un arbolito que la dé la sombra, y quitarla también el frío. El frío, cuando digo el frío, son heladas. La helada no la aguanta bien la aloe vera. Entonces tenemos que protegerla un poquito del frío. Y el sol, ya sabéis que las pone negras. Ha venido mucha gente y me ha dicho: Ángel, no sé qué le pasa a mi aloe vera, se me ha puesto negra cuando hace mucho calor. Y es porque cuando la da el sol directo, la quema. Ya sabéis que la aloe vera, siempre os lo he dicho, siempre hay que tener una aloe vera en vuestra casa, porque tiene un poder curativo enorme. Para heridas y quemaduras es una planta que va fenomenal. Ya os he hecho algún vídeo que siempre hay que quitar la penca de abajo, que la podemos conservar en la nevera, y la gelatina que tiene nos la damos en nuestra mano, en heridas y en quemaduras. Para quemaduras va fenomenal y regenera la herida y la quemadura muy bien. Otra pregunta muy común: ¿cómo reproduzco mi aloe vera? Pues la aloe vera, quien tiene una aloe vera, que se me van las palabras, sabe que de un año para otro echa hijos. Y mirad, esta aloe vera es del año pasado y tendrá por lo menos de 3 a 4 hijos. Y es muy fácil el trasplante de ella. Vamos a quitar la red para que lo veáis. Vamos a ver si no rompemos mucho los hijos que tiene. Mirad, la sacamos y fijaros los hijos que tiene. Mirad, 1, 2, 3 y 4. 4 hijos tenía la aloe vera. Pues esos hijos, cogemos una maceta, cogemos un buen sustrato, los plantamos y ya tenemos aloe vera nueva. Siempre para cortar la penca, siempre hay que ir cortando las de abajo para que la planta vaya creciendo. Y esta penca la podemos aprovechar, como os he dicho, para heridas y quemaduras. Yo uso mucho la aloe vera cuando me salen heriditas y quemaduras, porque el poder regenerativo de la aloe vera es impresionante. Bueno, pues nada, acordaros, sol directo no, y el frío también las viene mal. Amigos, un saludo y arriba la agricultura.